Nosotros somos una AC que se dedica a rescatar perros en condiciones de calle o maltrato. Los traemos para acá, para el albergue, y aquí son curados y rehabilitados físicamente para posteriormente ponerlos en adopción. Somos una AC, por lo tanto, vivimos de los donativos que nos otorga la gente, y aparte siempre estamos haciendo eventos para sacar fondos, ya que pues sí, realmente es muy costoso mantener alrededor de 60 perros, que es lo que siempre tenemos aquí en el albergue. Estamos haciendo ahorita promoción para un evento deportivo, se llama Zumbatón, Bailando por un Perro. Es una masterclass de lo que es Zumba, en donde viene una persona desde Estados Unidos, desde Atlanta. Ella es una persona que ha salido incluso en ESPN, en varias cadenas de deportes pues muy importantes. Está sumamente certificada. Entonces viene ella desde allá a donarnos el tiempo para hacer un zumbatón, una masterclass de 2 horas. El zumbatón va a tener lugar en Galerías Laguna el 26 de mayo a las 11 de la mañana. Tenemos muchísimos patrocinadores. Los patrocinadores están realmente poniéndose muy, muy guapos con los premios. Entonces, al final de lo que es el zumbatón, que dura 2 horas, se hace una rifa y todos los participantes entran a la rifa y pueden ganar muchísimos premios. ¿Cómo va a ser esta competencia? ¿Cuánto cuesta y dónde se inscribe? Mira, no es así tanto como competencia, es más bien como convivencia, que la gente acuda, que baile por un perro, por una buena causa. La inscripción cuesta 100 pesos, ya incluye un kit de hidratación, y también, el boletito de la inscripción, entras a una rifa en donde te puedes ganar muchos premios. Las inscripciones ya están abiertas. Puedes venir a inscribirte aquí en las instalaciones de Albergue Corazón Canino. Es Boulevard Constitución, 2175 Oriente. Estamos de 9 a 2 y de 4 a 7. Y les paso el teléfono también por si gustan para pedir informes. Es el 204-0164. ¿Cupo ilimitado? Es cupo ilimitado. Todas las personas que quieran bailar por un perro, para nosotros mucho mejor. Todo lo que se recaude es para mejoras en el albergue. Nosotros cuando llegamos aquí a este lugar, que es rentado, no había absolutamente nada, era un terreno completamente solo. Todo lo que han visto aquí lo hemos construido a base de mucho esfuerzo, de mucho apoyo de las personas. Entonces los invitamos a que nos sigan apoyando, a que bailen por un perro, por un callejerito, y si están interesados en adoptar, pues Albergue de Corazón Canino es la mejor opción. Ok, y bueno, tenías por ahí otro evento, ¿nos puedes mencionar también de lo que es el alusivo a albergue? Sí, antes de lo que es el zumbatón, tenemos ya lo que es un tradicional, nosotros le llamamos reciclón. La gente viene aquí al albergue, estamos el domingo 19 de mayo, abiertos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La gente viene y nos dona todo lo que es plástico, papel, cartón, fierro, aluminio, lámina, todo lo que se pueda reciclar. La gente viene a donárnoslo. Realmente es algo impresionante porque hemos llenado remolques enteros, hemos llenado hasta 3 remolques. Entonces, de alguna manera estamos contribuyendo para mejorar el ambiente y también para crear una cultura de reciclar en las personas, y aparte todo lo que se junta, nosotros lo vendemos y con eso recaudamos más fondos para seguir ayudando a más perritos. ¿Cuánto tiempo tienen haciendo este? Ya es la 15ª edición, ya lo hacemos aproximadamente cada mes, mes y medio. ¿Para qué? Para darle tiempo a las personas a que junten su material, ¿verdad? Entonces cada mes y medio por lo general lo hacemos, y ya esta es la 15ª edición del reciclón. Entonces también los esperamos el domingo 19 de mayo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, para que nos traigan todo su material reciclable, y nosotros poderlo vender. Aparte también hay dentro de ese mismo evento, aquí hacemos otro evento que es el domingo de pelos,
también ese mismo día, que lo que hacemos es que dejamos todas las vacunas y las esterilizaciones a precios muy, muy bajos. ¿Para qué? Para que la gente que ya tiene un animalito, pues que realmente lo vacune, lo proteja y sea un dueño responsable y esterilice. Nosotros creemos que la esterilización, pues es la mejor opción para que se acabe todo este problema de perritos callejeros, ¿verdad? No hay que, no es necesario estar sacrificando cada viernes cierta cantidad de perros. Lo mejor es esterilizar a los perritos para que ya no vengan y al mundo a sufrir.